Muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que nos acompañan como todas las mañanas y como todas las tardes. Y por qué no, también enviar un saludo a toda la comunidad de secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez. Esta mañana voy a estar conduciendo con nuestro orgullo escolar. ¿Y quiénes son? Pues nuestros alumnos, ¿verdad? Y hoy nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 13. Ellos nos traen un tema bastante, bastante interesante. Y antes de comenzar con nuestro tema, con nuestros alumnos, quiero hacerles el comentario de que el chat está abierto, está disponible para que nosotros podamos leer todos sus comentarios, sus dudas o todo lo que ustedes quieran decirle a nuestros invitados del día de hoy. Entonces, vamos a comenzar sabiendo, antes que otra cosa, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Chicos, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Pues esta mañana vamos a hablar del Distrito Federal, cómo se fundó, cómo se crearon las delegaciones y pues todo, qué problemas tenemos ahorita por tanta población y todo eso. Muy bien. Bueno, y entonces antes de comenzar con nuestro tema, que es el Distrito Federal, por favor empiecen a presentarse. Empezamos de aquel lado, por favor. Mi nombre es Jocelyn. Mi nombre es Yosafat. Mi nombre es Claudia. Y bueno, todos ustedes vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Muy bien, ¿en dónde está ubicada su escuela? ¿Con su micro hacia arriba? Está por el Metro Chabacán. Ah, muy cerca de aquí. Prácticamente pueden venir, prácticamente pueden venir caminando. ¿Están qué? Como unas 8 calles, más o menos. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, y a ver, platíquenos, ¿cómo es su escuela? ¿Grande, chica, mediana? Es grande. Mediana. Oh, pónganse de acuerdo. ¿Son ustedes de primer año? Sí. Así brevemente, platíquenos, ¿cómo fue el cambio de primaria a secundaria? ¿Fue fácil, difícil? Pues al principio fue un poco impactante. Ajá, ya después fue. Bueno, nos fuimos acostumbrando. Uh-huh. Y ahorita ya se va a acabar este ciclo escolar, ya van a segundo año. Y bueno, entonces vamos a entrar en materia. ¿Por qué escogieron ustedes hablar o de quién fue la idea de hablar acerca del Distrito Federal, de la entidad federativa a la que nosotros pertenecemos? Pues fue la idea de nuestra maestra que nos condujo a que nos preparó para este día, que está aquí con nosotros en el foro. ¿Cómo se llama la profesora? La profesora Gaby, encargada de biblioteca. Muy bien. Entonces, ¿en qué año se fundó el Distrito Federal? Platíquenos. Se fundó en 1325. ¿Cuál es la historia? Pues su dios Huitzilopochtli les dijo que caminaran hasta que encontraran una águila posada en un nopal devorando una serpiente, que ahí iban a fundar su ciudad, que antes conocida la Gran Tenochtitlan. Bien, platíquenos un poco más. Suban un poco su micro. Bueno, que son 16 delegaciones, que bueno, Tenochtitlan fue construyendo cada una de esas, porque donde pusieron el, dijo que iban a construir ahí, empezaron a hacerse las 16 delegaciones, así de, porque era aquí era algo chiquito y era tanta gente y no íbamos a expandiendo la gente. Entonces, así como falta de servicios, de tiendas y así, por eso se fue haciendo más grande la ciudad y fue poniendo más delegaciones en cada Bueno, la verdad es que nuestro Distrito Federal, la verdad es que es demasiado grande. Podría decir que es una de las ciudades más pobladas del mundo. Debido a ello, bueno, también carecemos de algunos servicios o tenemos limitaciones en algunos servicios. En algunas de las delegaciones, como por ejemplo, creo que la principal es Iztapalapa, que es donde hay más falta de agua, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también en otras delegaciones que también escasea, por así decirlo, o falla el servicio eléctrico. Ajá, sí. En la delegación que ustedes viven, que es la Cuauhtémoc, ¿tienen alguna carencia de servicio? No.
De hecho, que es el centro del primer cuadro del centro histórico, es en donde mejores servicios tenemos, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿A ustedes les gusta vivir aquí en el DF? Sí. ¿Conocen algún otro estado de la República? Sí. Platícanos qué estado conoces. Bueno, pues yo soy de Colima y ahí es un lugar muy bonito y hay mucha como puedo decir, mucha agricultura y todo eso, y yo vivo en un lugar rural. Y bueno, tomando en cuenta, la palabra lo dice todo, ¿qué diferencia o qué es lo que más te gusta o qué es lo que más o menos, mejor dicho, menos te agrada de Colima a comparación con el Distrito Federal? Es que en Colima casi no hay internet, no hay bastantes servicios y pues aquí sí hay. Uh-huh, adelante. Bueno, allá en Puebla, mi mamá es de Puebla, pero a veces vamos a visitar a mis abuelitos y allá hay, bueno, mucha variedad de fruta, tortillas, no sé, mucha variedad de para cultivar. Y pues allá, no, como dice Jack, no hay internet y pues aquí sí hay y aquí vive uno mejor. Bueno, yo conozco que es el de Guerrero, porque, bueno, primera, mis tíos viven allá en Copala, Guerrero. También mi bisabuela vive en la sierra, en Coronilla, y unos tíos viven en Atoyac. Entonces, pues tengo mucha familia allá, también tengo en Puebla, casi todos los lados de la República. Claudia. Pues yo conozco Oaxaca. Mi abuelita va allá, pero ahí es bueno, está bonito el ambiente, hay de todo, nada más que pues sí falta de señal, pero en sí hay de todo, no falta nada ahí. La verdad es que aquí en el Distrito Federal tenemos de todo, podemos decir que no nos falta absolutamente nada. Ahora los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 13 nos dicen que aquí están, viven mejor, están más a gusto aquí en el Distrito Federal porque tienen internet. Y resulta que cuando nosotros íbamos, o al menos las personas que pertenecemos a DGEST Media, cuando íbamos en secundaria, creo que todavía no había ese servicio de internet. Y la verdad es que conocíamos muchos, o íbamos, mejor dicho, a muchos lugares, por ejemplo, el parque. Utilizábamos otro medio, otra forma distinta de entretenernos, no nada más era estar en la televisión o en la pantalla del celular o en la computadora. La verdad es que ha ido evolucionando mucho. Dentro de las 16 delegaciones hay mucha variedad también en cuanto a usos, en cuanto a costumbres, en cuanto a bailes, si ustedes quieren, a estilos musicales también. Por ejemplo, ¿tienen primos ustedes o algún familiar que vive en alguna otra delegación del Distrito Federal? Adelante. ¿No? Bueno, pues mis abuelitos viven en la delegación Iztapalapa. ¿Y hay diferencia en la Cuauhtémoc a la Iztapalapa? Sí. Sí, porque, bueno, aquí casi como que no hay lugares en donde podamos divertirnos, donde podamos aprender talleres que puedan retroalimentarnos en lo que es la cultura y todo eso, y todo lo que viene de México. Y en cambio ya está la explanada de Iztapalapa, que ahí donde se hace la procesión en Semana Santa. Y además, antes de Semana Santa se pone un bazar muy bonito de artesanías. Muy bien. Bueno, también tengo unos tíos que viven mi tía vive hasta Chalco, pero ahí ya casi, bueno, ya es estado, pues allá casi no hay juegos, o sea, ya es como carretera, y ya no puedes jugar, ya no puedes, uno ya no puede estar corriendo ni nada de eso, y aquí puedes ir al parque y puedes hacer, jugar, no sé, hacer algo que te agrade.
La verdad es que, bueno, la ciudad ha estado creciendo demasiado, se han estado perdiendo también muchos espacios recreativos. Algunos de los lugares que, por ejemplo, antes había en el Distrito Federal, no sé si a ustedes les tocó conocer los establos. No. ¿Y saben qué es un establo? ¿Sí? No, en serio. A ver, ¿qué entienden por establo? Claudia o Yosafat. Es la, pues, literalmente es la granja donde cultivan a los becerros, a los... Ajá, las vacas. Bueno, resulta que el domingo, les voy a platicar algo. Resulta que el domingo fuimos al Estado de México e iba con nosotros una niña, una vecina como de 4 o 5 años. Ajá, y resulta que vio un caballo. Y le hizo así como prácticamente volteó, y eso qué es, ¿no? O sea, ya hemos llegado a ese grado de que no sabemos ni siquiera aquí en el Distrito Federal que existen esos animales, ¿no? Ya me imagino el día que vea una vaca va a decir, oh, y eso, sí, y eso qué es, ¿no? Y la verdad es que estamos en un lugar donde a la mayoría nos gusta vivir. Tenemos todos los servicios, como le decía al principio del programa. En lo personal me gusta mucho vivir aquí en el Distrito Federal, no lo cambio, como dicen por ahí el Duvalín, no lo cambio por nada. A ustedes y tampoco les tocó ver los comerciales de Duvalín, ¿verdad? No. Sí, creo que sí. No. Sí, no, ya me estoy sintiendo viejo. No, de verdad, no, yo creo que el haber nacido en los 80s, es mucha diferencia para ustedes. ¿Ustedes son qué, de los 90s? Del 2000. Del 2000. Uy, no, ya mejor ya no les voy a platicar nada. Bueno, sí, para que sepan. Ya ahorita ya les dije de la palabra del lugar este, ¿no? Del establo. Bueno, sí, mejor ya no me voy a tantos años atrás. Bueno, de una vez vamos a escuchar los comentarios que hay en el chat. Adelante, Alma, por favor, chicos, pongan atención. Así es, aquí en el chat ya nos están comentando, sobre todo Maru, que hoy está muy participativa. Recuerda algunos programas, por ejemplo, ayer que estuvimos con el programa de identidad, nos dice qué buen tema, sobre todo después de que ayer nos dimos cuenta de que realmente no sabemos gran cosa del Distrito Federal. Y también dice que ahorita que los chicos están narrando cosas que les ha tocado, recordó el programa Crónicas de la Ciudad, en donde los cronistas nos contaban la historia de diferentes lugares del Distrito Federal. Nos dice, muy bonito el programa porque nos enseñó la historia del DF, ya que es increíble que probablemente conocemos más de las tradiciones de otros estados y no del lugar en el que vivimos. Y yo les quería compartir aquí unos datos curiosos del Distrito Federal. Dice, el DF cuenta con el segundo auditorio y el tercer estadio más grandes del mundo, obviamente el Auditorio Nacional y el Estadio Azteca. La Ciudad de México cuenta con el mayor número de museos en América y la segunda cantidad más grande en el mundo, solo después de Londres. Tiene 151 museos reconocidos oficialmente y más de 200 que no cuentan con reconocimiento oficial. Y bueno, también gracias, Alma, por los comentarios. También déjame para que por favor me apoyes con el comentario que voy a hacer. Existe, creo que nada más en México, me refiero en el continente americano, la tradición que nosotros tenemos del Día de Muertos en el Panteón de Mixquic. Y bueno, eso la verdad es que es una tradición muy, muy bonita. No sé, chicos, si a ustedes les ha tocado visitar el Panteón de Mixquic. No. Bueno, Alma, ¿nos puedes platicar un poco de esa tradición? Sí, pues de hecho yo vengo del sur y es, bueno, ahora ya se ha vuelto algo más comercial, ya nos contaban los cronistas que ya se ha vuelto algo más así como de comprar, de visitar museos, de ver cuestiones culturales, pero la idea original es acompañar ese día que los muertos nos visitan, pero en el panteón, y es velar ahí toda la noche, y déjenme decirles que en Mixquic, con las temperaturas que tienen, que son muy muy frías por la situación del agua, que en todos lados hay agua, pues estar toda la noche en un solo lugar, la verdad es que sí se vuelve algo que tienes que tomar ahí algo calientito para que se caliente tu cuerpo, porque si no te congelas. Oye, y también otra,
¿Los globos de Cantoya es una tradición del Distrito Federal? Bueno, realmente es una tradición ahí peleada, en realidad se refiere a Cantoya, como tal la palabra se refiere a un ingeniero que hizo el primer globo de Cantoya, pero este era para volar un ser humano. Ya después se fueron haciendo, digamos, más pequeños y se realizaban con papel de China y se pelean muchos de los pueblos del Estado de México, de Morelos y del Distrito Federal por la creación original de estos globos, pero son de la época prehispánica y sí son al menos de la zona metropolitana. Muy bien, muchas gracias, Alma. Te pregunté esto porque, bueno, tienes esa, ¿cómo se puede decir? Esa costumbre muy arraigada. Gracias por tu comentario. Bueno, chicos, y también aquí en el Distrito Federal tenemos prácticamente todos los poderes, el Ejecutivo, el Federal, ¿y cuál otro? El Legislativo. Legislativo. Ajá. Prácticamente de todo lo que tenemos en el distrito, en México, en los 32 estados, todo la fuerza se concentra aquí en el Distrito Federal. Aparte de los usos, de las costumbres que nosotros podemos tener y que, como comentaba Alma hace un rato, que sí tenemos o sabemos, bueno, tenemos mayor conocimiento de las tradiciones de otros estados. Aquí tenemos algo muy, muy, muy importante. Tenemos, creo, ojalá que no me equivoque, la mejor educación en todo sí. México. Tenemos, como decía Alma, los museos. Ahora hay un acuario, ¿saben que hay un acuario donde ya podemos ir a conocer los pingüinos? Sí. Y bueno, hay uno en Veracruz y uno aquí en el Distrito Federal. Y nada más son los únicos dos lugares en todo México donde podemos tener eso. Hay otro comentario que les quiero hacer. Ahora conocemos como, bueno, aparte de los delegados, está un jefe de gobierno. Antes de tener un jefe de gobierno era un regente de capitalino. Entonces todo eso ha ido cambiando conforme han pasado los años, conforme han pasado diferentes gobiernos. ¿Algo más que ustedes hayan investigado acerca de la historia del Distrito Federal? Bueno, pues que el Distrito Federal tiene tres centros arqueológicos, que es el de Templo Mayor, el de Tlatelolco y el de Cuicuilco, que los dos pueden relatarle la historia. En Templo Mayor relatarle la historia de cómo nació el DF y pues lo demás, bueno, leyendas de su propia... de su propio templo, por así decirlo. Que el Templo Mayor y la zona arqueológica de Tlatelolco están dentro de la delegación Cuauhtémoc. Sí. Y el de Cuicuilco está en Benito Juárez. Sí, sí. ¿O es Miguel Hidalgo? No. Creo que sí. A ver. Cuicuilco es al sur de la ciudad, pero no es en Coyoacán. No. Entonces debe ser Benito Juárez. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, interrumpí, esos son tres. ¿Qué otro tenemos aquí? También hay muchos, bueno, hay muchos monumentos como o para ir a visitar, como el Monumento de la Revolución. Que también está en la delegación Cuauhtémoc. Como el Museo de Cera. También en la Cuauhtémoc. El Museo del Niño. Ese es en la Miguel Hidalgo. Ajá, uh-huh. Museo del Niño, el Museo Histórico. Ese no sé en qué delegación está. El Museo de Antropología e Historia. Uh-huh. De los que están sobre Reforma. Uh-huh. El Ángel de la Independencia. Y bueno, ¿y de los lugares que ustedes nos están hablando, ya los conocen? Yo nada más el de Antropología e Historia. Y de lo... yo fui a ver el de Museo de Cera y el Museo de Antropología y Museo del Papalote. Muy bien. ¿Y sus compañeras? Bueno, yo conozco el Papalote y también el Museo de Cera y el de Antropología. Yo nada más conozco el del Museo del Papalote. ¿En la primaria no iban a museos? Casi no salíamos. ¿No? No, casi no. Espérense en segundo y tercero de secundaria. Espero que puedan conocer. La verdad es que no creo que todos. Está un poco complicado que vayan a todos los museos. Alma, ¿tienes algún otro comentario?
Así es, aquí nos pregunta Maru, ya que hacían referencia a este gran acuario en el Distrito Federal, nos pregunta, ¿en dónde está ubicado este acuario? Está en la delegación Miguel Hidalgo, está junto a Grupo Carso, el acuario se llama Acuario Inbursa. Ah, y referente por a... Por cierto, el costo es de 362 pesos. Ok, ya estás haciendo promoción. No, es que el señor Carlos, a ver si nos puede invitar a secundarias técnicas. Ah, no, nos parece perfecto. Estoy haciendo la mención. Y referente a la zona arqueológica de Cuicuilco, está localizada, dice, en el extremo sur de lo que fue el lago de Texcoco en la Ciudad de México, y es la delegación Tlalpan. Ah, es que bueno, hay una zona que se llama Cuicuilco y está muy cerca de Coyoacán, cerca de CU, por eso decía que era ahí, pero qué bueno que me corregiste. Bueno, chicos, pues ¿qué creen? Que ya se nos está terminando el tiempo. ¿Con qué se quedan de este tema? ¿Con qué se quedan de esta visita a The Gest TV? Claudia, empezamos contigo. Pues con que pudimos hablar del Distrito Federal de nuestro país y que es muy bonito. Muy bien, ¿y de la visita de GSTV? También es muy bonito porque es una experiencia que casi no se vive. Uh-huh. Y que bueno, la van a poder repetir a lo mejor hasta 3 o 4 veces por año por cada ciclo escolar. Josafat. Uh-huh. Bueno, pues yo me llevo de aquí, pues que pudimos hablar de nuestra fundación, de cómo llegamos aquí y todo eso, y de la visita, pues que es muy bonito, que también visitemos no tanto TV, sino también radio. Muy bien. Y que nos dio a conocer algo de por primera vez, que nos hizo, que sin que nos diera pena y hablar, y que de aquí me llevo algo que casi nunca venimos. Primera vez y que es muy bonito. Muy bien. Lo que yo me llevo de aquí es la experiencia y de que pude estar aquí y también es algo muy bonito. Muy bien, regresamos con Alma, adelante. Así es, aquí nos dice Maru, a mí lo que me gusta y sobre todo lo que me asombra es que todavía tenemos zonas prácticamente rurales que ni idea tenemos que existen, más que nada porque como estamos acostumbrados a ver cemento para arriba y por todos lados, se nos hace raro ver al DF como un lugar verde. Y felicita mucho a los chicos, les dice, lo hicieron muy bien. Muy bien, muchas gracias a toda la gente que participó en el chat. Y chicos, como es costumbre aquí en The Gest TV, al término del programa, ustedes pueden enviar saludos a quien quieran. Así que, ¿empezamos contigo? Bueno, yo le mando un saludo a mi abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Josefina. Saludos a la señora Josefina. Sí. ¿A quién más? A mi mamá, que está aquí, y a mi abuelito. Muy bien. Bueno, yo les mando saludos a mis tíos que están en Puebla. Y a mi tía. ¿A tu tía? Ajá, se llama Genoveva, mi tía se llama Pili, y mi mamá que está presente se llama Martina, y mis abuelitos, mi abuelita se llama Agustina y mi abuelita se llama Baldomero. Muy bien. Pues yo quiero mandarle un saludo a mi abuelita de 104 años llamada Adolfina, y pues a toda la comunidad de Escuela Secundaria Técnica, y un saludo a la profesora Lina Guadalupe, nuestra querida directora de nuestro plantel. Muy bien. Pues yo le mando un saludo a mi abuelita, sí, mi abuelita se llama Catalina, y uno a mi mamá y uno a nuestra maestra que nos ayudó mucho. Muy bien, bueno, pues saludos a toda la gente que dijeron los alumnos esta mañana. Yo no me quiero ir sin antes agradecer a mis compañeras que esta mañana estuvieron en producción, a Alma Rangel, a Adrianela Hernández, que siempre se me olvida su apellido, no sé por qué. Pero bueno, muchas gracias chicos, muchísimas gracias. Recuerden que este espacio está disponible para ustedes, pueden regresar cuando quieran, aunque no tengan la fecha programada. Si ustedes tienen algún comentario que quieran hacer, algo que quieran presumirle a toda la comunidad de secundarias técnicas, este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Espero que no sea la primera vez que nos veamos por acá. Josafat, ya nos conocíamos, ya ha participado en algunos programas de radio y otro de televisión de IAPA, y también estuvo por allá
en English Time, ¿verdad? Bueno, chicos, muchas gracias. Recuerden que el espacio es de ustedes. Gracias. Y bueno, pues ya estamos despidiéndonos. No me quiero ir sin antes hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias, no se despeguen, continuamos con más programación en vivo, programación educativa pensada para ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx.